Hola, soy de Creaciones Kevari y hoy te enseño a hacer una prensa fácil de violeta. Materiales: la cinta que más nos guste, en este caso es de violeta, prensa, dos prensitas de esas para la ropa, cuatro pinchos, tijeras, regla y un trozo de cartón. Lo primero que vamos a hacer es medir la distancia que queremos, el tamaño de nuestra prensita. Por ejemplo, aquí la dejé a 2 centímetros cada uno porque vamos a ir aquí en estos 2, 4, 6, 8, vamos a meter los pinchos. O depende del tamaño, aquí la hice de 3 centímetros, entonces 3, 6, 9, 12. O si la queremos todavía más grande, entonces está de 4, 8, 12, 16. Ahora vamos a proceder a meter los pinchos en el tamaño que deseemos nuestro lazo. Entonces yo lo voy a hacer de 4, este el más ancho, y ahí vamos a poner los pinchos. Ahora vamos a agarrar nuestra cinta y vamos a dejarle un poquito un extremo y vamos a ocupar las prensitas y vamos a prensar aquí esta. Y ahora vamos a darle vuelta. Así. Y al tenerla aquí, vamos a volver a prensar. Y vamos a cortar aquí un poco con la tijera. Ahora, con una cinta más delgada, vamos a pasarla por el centro y vamos a anudarla por atrás. Y anudamos bien fuerte por la parte de atrás. Le hacemos un doble nudo. Vamos hacia adelante, soltamos las prensitas y listo. Tenemos nuestro lazo de violeta ya casi terminado. Nada más cortamos aquí un poco. Ahora lo que hacemos es pegarla a la prensita y si queremos la dejamos así o le pegamos algún detalle. En mi caso le puse un símbolo de música. Y así nos quedaría lista nuestra prensa fácil de violeta. Thanks for watching.